Azione antidroga in Calabria con il sequestro di 932 kg di cocaina purissima, intercettati in un container che trasportava cozze surgelate proveniente dal Cile. Individuato e sequestrato 932 kg di cocaina purissima, stivata in un container che trasportava cozze surgelate provenienti dal Cile. Así informaba la prensa italiana el descubrimiento de más de 930 kilos de cocaína de alta pureza ocultos en mariscos transportados en un barco que días antes había recalado en el puerto de Coronel, en la región del Biobío en Chile. Llega hasta el puerto de Coronel, donde es cargado con contenedores, con mejillones, particularmente con choritos chilenos, ¿no? Y de regreso se va hacia el puerto de Cristóbal. En Cristóbal está detenida 5 días aproximadamente, para luego transitar al puerto de Valencia, en España, y luego al puerto de Goya de destino. Fue en un puerto de Calabria, al sur de Italia, donde efectivos de la Guardia di Finanza realizaron el operativo antinarcóticos. Los más de 930 kilos de cocaína de alta pureza debían ser recibidos en Italia por la peligrosa mafia calabresa. Desde el año 2016, Naciones Unidas, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, está informando en sus informes anuales que Chile está ocupando un lugar preponderante en el tráfico de sustancias ilícitas, particularmente en el tráfico de clorhidrato de cocaína a puertos de Europa. La droga incautada por la policía italiana fue evaluada en más de 220 millones de dólares, pese a que el barco que transportaba la sustancia tuvo un paso por puerto chileno, la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar de la Armada, en un comunicado señaló que existen claros indicios que el contenedor con la cocaína haya sido cargado en un puerto fuera de nuestro país, lo que también fue ratificado por la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional. Parte de la carga que llevaba este contenedor, una vez al estar 5 días en el puerto de Cristóbal, se encuentra abandonada en este puerto. Fueron hallados en el puerto de Cristóbal, en Panamá, cajas con residuos de la misma mercancía, lo que hace presumir que es probable que haya sido infectado el contenedor, un reefer, esto es un refrigerador en términos concretos, con la mercancía chilena en el puerto de Panamá, en Cristóbal. Las organizaciones de narcotráfico que envían droga a Europa a través de Chile están constantemente buscando nuevas formas de ocultamiento, como en este otro caso, donde 5 ciudadanos italianos pretendían viajar a Roma con estas 2 motos de agua cargadas con 103 kilos de cocaína de alta pureza, las que fueron descubiertas por personal de aduana de nuestro país.